estamos precisamente con familiares de Camila, estamos con su hermana, con Victoria, estamos también con su padre, con don Víctor Ugaldi, estamos con Cristian Jabar para ir conociendo un poquito más del caso. Victoria, ¿qué es lo que se ha sabido últimamente? ¿Tienes información fresca de lo que ha emanado de fiscalía o de alguna de las policías o no tienen nada nuevo? No, nada nuevo hasta el momento. Solo lo que nos han dicho, las llamadas que me hicieron el viernes de las personas anónimas. Recuérdanos un poco, Victoria, qué te dijeron en esas llamadas anónimas. Miren, me dijeron de que, bueno, primero que nada me llamó una señora. Me dijo de que mi hermana el día de la carrera en marzo este tipo le había pegado y ellos se habían metido a defenderla y ella le había dicho que no se metieran, que a Franci después se le pasaba, ¿ya? Y después ellos se encerraron en una pesebrera y él le había empezado a pegar y que después había mucha sangre, que buscaran en las pesebreras porque ella había visto mucha sangre. Ya después yo llamé a mi papá, le comenté. Y mi papá dijo, voy a ir a PDI. Y después en la tarde me llama otro joven, también anónimo, que él, incluso él declaró ahora, él es testigo anónimo que tenemos nosotros, y declaró lo mismo. Dijo que él había visto, incluso él al otro día vio a Francisco y le dijo, oye, le preguntó por la niña, por Camila, y él le dijo, no, vino la familia a buscarla y se la llevó. Y yo le dije a él que no, que mi hermana nunca, mi papá la había ido a buscar si nosotros no teníamos idea de ella. Bueno, y con todos esos antecedentes a través de esta llamada, ¿qué nuevas gestiones ha hecho Carabineros, Victoria? Mire, nosotros el sábado nos dirigimos a San Vicente. Ya. Fuimos a una tenencia que está cerca de ahí de la... Y nos tomaron declaración a nosotros, a mi papá, a los jóvenes estos que se lograron comunicar con ellos y nos ayudaron mucho. Fue de mucha ayuda, se portaron muy bien los carabineros de allá y mandaron la carpeta a la fiscalía. Así que ahora está todo, el fiscal ahora es el que tiene que tomar la decisión. Claro, pero esta desaparición ocurre a mitad del año. Esta desaparición... Claro, en marzo. Entonces, en marzo fue la última vez que se vio a mi hermana. Claro. Y por eso llama la atención que hayan pasado todos estos meses. ¿A quién se le ha tomado declaración, según lo que ustedes conocen, durante todos estos meses desde la desaparición de Camila? Solo a nosotros ahora, porque la denuncia por presunta desgracia la había hecho la mamá. La mamá sabía todo lo que estaba pasando con Camila. Y por temas personales que nosotros con ella no nos llevamos bien, ella nunca nos informó a nosotros lo que a la Camila le estaba pasando. Ella sabía que Camila, que él la golpeaba, que la pasaba mal con él, y ella nunca dijo nada, ella se quedó callada. Y después, al tiempo después, ella fue a poner una denuncia y nosotros nos enteramos por un familiar de ella que ella había puesto la denuncia en junio. Esto quiere decir, Víctor, gracias por estar con nosotros, es el padre de Camila. Esto quiere decir, Víctor, que ustedes, por la misma relación conflictiva con la mamá, ¿hablaban o no habitualmente por teléfono con Camila? ¿Sabían de ella regularmente? No. No, no sabía nada de ella. Yo lo único que la veía nomás pasar hasta 100 metros de mí y se paseaba con este muchacho y yo no estuve nunca de acuerdo con la relación que ella tuvo con él. Y yo a ella le dije que ese niño no le servía porque ese niño era malo, le dije. Me dijo, papá, la gente cambia, no hija, le dije, nunca va a cambiar, le dije, quede así. Y el tipo es atrevido, es malo, le pegó al papá, le pegó a la mamá. Entonces, por eso yo nunca estuve de acuerdo, yo sabía porque lo conocía de chico. Yo también anduve en las carreras y a mi hija le encantaban los caballos. Ya, Víctor, tranquilito. Tranquilo, Víctor. Sabemos mucho lo que está pasando, la desesperación. Vamos a dejarlo que se tranquilice, porque esto es súper difícil cuando uno comienza a contarlo, ¿no? Por eso es importante también llamar a todas las personas que tienen una pista, justamente tal como ocurrió el viernes, según lo que nos cuenta Victoria, que nos puedan y que le puedan dar a la familia información.
La información en este minuto es sumamente importante. Han pasado muchos meses desde que no se sabe de Camila, ¿no? Sí. Entonces es bien importante la información. Sí, tiene Camila tan solo 19 años tiene. Vamos a ser positivos y pensar que Camila está en algún lado, tiene tan solo 19 años. Ojalá. ¿No es cierto? Y estamos en esa energía, Víctor. Ya pasaste cariño acá, sí. Toda la energía del mundo. Cristian. Sí, lo único que quiero es que la justicia haga algo, porque este joven anda libre y que dé testimonio, que diga dónde dejó a Camila, porque él se fue solo y dejó a Camila botada. Y Camila estaba muy enamorada de él, así que no creo que ella lo iba a dejar que se fuera. Este muchacho algo hizo, sospecho que algo le hizo, porque por último, si hubiese quedado botada, ella habría vuelto aquí a la casa, habría llamado a sus primas, porque ella tiene unas primas que se adoran. Entonces, es muy raro que ella no haya vuelto. Sí. Y andaba trayendo muchísimas cositas y todas esas cosas se perdieron. ¿Y qué? Entonces, por ejemplo, su celular, por ejemplo, su teléfono celular, ¿hay algún dato de eso? ¿Cuál fue el último contacto que ella hizo? ¿Con quién habló la última vez? Habló con una prima de ella, pero este niño le hizo, tira el teléfono. Le dijo que ella no tenía que tener contacto con nadie porque ahora era él el único de la familia de ella. Y este joven tuvo una niña secuestrada 3 meses en Molina escondida. Y ahora se anda paseando allá en las carreras, en Lampa, no sé dónde anda, en Ovalle. Y anda con otra niña allá, que no caiga en la tentación de él, porque le puede hacer lo mismo. A mi hija la maltrataba, yo no podía hacer nada porque a mí me pusieron orden de alejamiento. Por lo mismo, porque traté de impedir esa relación. Sí, usted, eso que usted denuncia de un supuesto secuestro, ¿fue investigado en su momento cuando esto habría ocurrido, Víctor? ¿Cómo? Esto que usted habla de un posible secuestro anterior, supuestamente cometido por este hombre, ¿eso se investigó alguna vez? No, la niña llamó testiguando, pero ella de Santiago se le escapó. Creo que la tuve encerrada en una casa allá en Molina y creo que la maltrataba y la quemaba con cigarrillos, y hasta que la niña en un momento se le arrancó y ahí se fue. ¿Y usted por qué tenía una orden de alejamiento? ¿Tenía una orden de alejamiento de su hija? Claro, porque yo me metí en la relación de ella cuando la pillé con él. Yo le había dicho que yo no quería que ella anduviera con ese cabro, porque ese cabro no le servía, ese cabro era un cabro malo. Y ella no, pues ella se enamoró de él y se enamoró y vino y se fue con la mamá y fueron y me pusieron orden de alejamiento, que yo la iba a matarla, para ser libre. Sí, ella le comentó a un muchacho que ella quería ser libre cumpliendo los 18 años y hacer lo que ella quisiera. Bueno, ahora ella es mayor, pero igual es mi hija y quiero saber de ella, dónde está. Si ella está y no quiere volver, y yo no la estoy obligando a que vuelva, pero yo quiero que investigue. Mi hija no está, está bien. Bueno, no se sabe nada de ella. Cristian, ¿tienes algún antecedente, algún dato? ¿Qué es lo que está investigando la policía? Y Julio, Monse, saludar también obviamente a la familia Camila, que no lo está pasando bien en estos momentos. La Policía de Investigaciones ya tiene una instrucción y no solamente está buscando en la sexta región, sino que también hay diligencia, ¿verdad?, en la cuarta región, en Ovalle, donde el joven que era pareja de Camila tendría familiares. Recordemos que acá es muy importante, Julio Monse, la declaración que entrega este joven, porque este joven vivía con Camila, o sea, no era una relación pasajera, vivieron más de un año juntos, y la declaración de él es muy clave. Él no puede decir, Camila salió un día, ¿verdad?, no volvió más. ¿Por qué? Porque él debería haber llamado a la familia y él, como conviviente, debería haber sido el que interpone la denuncia por presunta desgracia si es que Camila no hubiera vuelto de un día para otro. Eso es lo raro de este caso. Es un caso, ¿verdad?, que no se puede descartar ninguna hipótesis por parte de la policía. Hay línea investigativa que está siguiendo el fiscal a cargo de la investigación, claramente. Pero él ya declaró. Pero la declaración de esta persona...
todavía no, Julio. Tengo entendido que no. Yo tengo conocimiento que todavía no declara ante la policía. Este joven está siendo requerido, por eso es el llamado también a que se acerque a la unidad policial más cercana para que pueda declarar en forma voluntaria, ya que existe una denuncia por presunta desgracia, ¿verdad?, hacia Camila, que es la persona que estamos buscando. Y que estaba bien, claro, la Camila, digamos, su última comunicación fue en marzo y la denuncia fue interpuesta acá recién en junio, ¿verdad? Fue interpuesta una denuncia por presunta desgracia. Durante ese tiempo no se sabe, ¿verdad?, qué es lo que pasó con Camila, porque ella dejó de tener contacto con sus familiares. Así que, Cristian, eso... danos un segundito porque vamos a hacer una pausa para que nos cuente más detalles de las gestiones policiales que se están haciendo hasta el momento. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Vamos con el caso de Camila. Esta joven de solo 19 años, quien se fue el año 2021 a vivir con una pareja a San Vicente de Tahuatahua. Sin embargo, ella desapareció en marzo. Toda una situación familiar de conflicto entre la madre, el padre, hizo que nuestros entrevistados de hoy, su hermana y su padre, se enteraran hace muy poco de que Camila había desaparecido. Y justamente le contábamos a Cristian Jabar respecto a... Le preguntábamos si hay alguna investigación. Se sabe que la pareja de Camila estaría en el norte, en Ovalle. Y preguntábamos si efectivamente la fiscalía o la policía ha podido contactarlo y tomarle declaración, Cristian. Sí, Monserrat, por los antecedentes que manejo, ¿verdad?, en forma interna con algunos oficiales investigadores, me dicen que todavía no ha prestado ningún tipo de declaración la expareja de Camila, lo cual sería primordial, ¿verdad?, contar con esta declaración voluntaria, y obviamente si no es así, el tribunal o el fiscal a cargo de la investigación va a pedir su requerimiento obligatorio para que él pueda prestar declaración, que esto es a través de una orden de detención. Él es una persona clave, es la última persona que vio a Camila, es la persona que vivía con ella, y como yo te explicaba antes, Montserrat, no puede ser una declaración burda, tiene que ser una declaración precisa, no puede manifestar que Camila se fue de un día para otro sin saber dónde está, porque el que debería haber puesto la denuncia por presunta desgracia es su conviviente, o aún así, incluso ir a dejar una constancia a Carabineros, si es que Camila se hubiera ido de la región por sus propios medios, ¿verdad?, o haber portado esta relación, él tendría que haber acercado a Carabineros a dejar un cese de convivencia y dejar constancia de que él ya no está con su pareja. No ha ocurrido nada de esto, y por eso es primordial contar, ¿verdad?, con la mayor cantidad de antecedentes, ya sea la familia que pueda recabar, la policía, obviamente, la fiscalía, para dar con Camila lo antes posible, y que ojalá en el transcurso de estas horas, por ver esta nota, se pueda comunicar Camila con su familia. Victoria, ¿has podido hablar con la madre de Camila? Porque al parecer ella tiene información también. Ella hizo una denuncia, maneja quizás más información. ¿Usted ha tenido algún contacto con ella? Sabemos que está quebrada la relación, pero ¿por la búsqueda de Camila? No, ella no ha dado ninguna información, ni menos a nosotros, ni a nadie de la familia de nosotros. Ella todo lo que ha hecho, lo ha hecho para ella, para Callao. Pero ella interpuso una denuncia por presunta desgracia, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso en qué mes fue? Sí, ella en junio. En junio. Y ustedes se enteraron hace poco cuando llegaron a San Vicente de Tahuatahua. Y porque te contó cuando te contó un sobrino, perfecto. Sí, un sobrino de ella fue el primero que hizo un afiche en las redes sociales que se buscaba a mi hermana. Y ahí yo me contacté con la prima de ella, que fue la última persona que habló con Camila, con María Paz, y me contó. Ella me dijo que la Rosa había puesto la denuncia en junio y que ellos recién ahora se habían enterado de que Camila estaba desaparecida, que ella no, ni siquiera la familia de ella le había comentado eso, que había puesto hasta la denuncia. Pero con esta denuncia, ¿nunca se la comenzó a buscar en junio? No. Ella la puso y ahí quedó. No hizo nada más. ¿Y la policía nosotros tampoco? Nosotros ahora... No. Y no, nosotros hemos ido a PDI y lo que le dicen que por protocolo no pueden darle información a mi papá porque mi papá no fue el que hizo la denuncia. Y yo le dije el otro día, pero ¿cómo? Si él es el papá. Es que por los protocolos no podemos, me dijo la señorita allá en PDI.
Entonces nosotros, por los medios de nosotros, nos dirigimos a San Vicente y empezamos a hacer nuestras investigaciones con los llamados anónimos que me hicieron a mí, que fueron de mucha ayuda. Y con las cosas que nos, que con los llamados, como le digo, con lo que somos nosotras San Vicente, es lo único que nosotros tenemos hasta el momento. Y la última persona que estuvo con Camila fue Francisco. Él tiene que saber dónde está mi hermana, dónde la dejó. Con él es el que hay que dar. Perdón, Victoria, ¿tú tampoco las has llamado con Camila? No, porque yo tuve un encuentro con Francisco. Cuando yo supe de la relación con Camila, yo me agarré con él verbalmente. Ya. Y él le prohibió a mi hermana que hablara conmigo. Pucha, le tenía prohibido. Incluso la hizo que me eliminara de las redes, todo. Él no quería que ella tuviera contacto conmigo. Y él, cuando mi hermana, yo igual, mi hijo se metía y hablaba con ella todo por Instagram. Y de un día para otro mi hermana dejó de meterse a sus redes sociales porque él le hizo tirar el teléfono. Por lo que ella le comentó a María Paz, que un día María Paz le dijo que en marzo habló con ella, le dijo, oye, pero hablemos por videollamada para ver tu cara. Y ella le dijo, no, es que este teléfono no tiene cámara, le dijo, porque Francisco me hizo tirar el otro teléfono y no quiere que hable con nadie de la familia, porque él me dice que ahora mi familia es él, no quiere que tenga contacto con nadie de allá. Grave. Y de ahí ya se le perdió el rastro a Camila. Grave, porque por los relatos de ustedes dos, ¿no es cierto? Incluso esta pareja ahora me habló el otro... con todo, tal. Sí. Y me habló el otro día una niña que jugaba con ella por Free Fire. ¿Ya? Me buscó seguramente por la foto, me habló, me dijo que ella jugaba Free Fire con ella y que él la obligaba, que le decía, ya, estáis jugando esto, y le decía, sálete al tiro. Me dijo, él era muy malo con ella, dijo, y de un día para otro dejamos de jugar. Claro, le dije yo, porque él le hizo... Bueno, se nos pegó ahí la imagen. Vamos a seguir, Cristiana, investigando este caso. La verdad es que es una situación muy compleja, lamentablemente hay muy poca información. Camila, 19 años, ¿no es cierto? Está varios meses perdida y lamentablemente no se tiene información y se está recién empezando a investigar.